¿Quieres disparar? A ver, dispara. Dispara. Dispara, pues. ¿Qué, tienes miedo? Ah, tienes miedo. Tienes miedo. ¿Ah? Dispara, pez imbécil. Dispara, huevonazo. Dispara. ¿Escuchando? Sí, te estoy escuchando, Juanita, te estoy escuchando. Ay. Lo que pasa es que quiero hablar contigo. ¡Ay! ¿Qué? Seguro que estás pensando que yo no soy buena cocinera. Pero tú ya has probado mis manos, ¿ah? ¿Eh? Y mis manos también sirven para hacer esas cositas ricas que a ti te gustan tanto. Y mi Ronnie se pone tan serio. Lo que pasa, Juan, es que ahorita tengo un montón de cosas en la cabeza, ¿me entiendes? Ay, yo también, mi Ronnie. Tengo tantas cosas en mi cabeza. Pero hay una más importante de todas que pasa y da vueltas y vueltas y vueltas en mi cabeza. Ay, es que te quiero, Ron. Ay, cuando vivamos juntos, ¡ay! No sabes las ricuras que te voy a preparar. Ana, por favor, escúchame lo que te voy a decir. Escúchame, por favor. Ay, qué lindo, mi Ron, cuando se por favor, pone. Cállate la boca, cállate. Escúchame. ¿A dónde fuiste? Lo que pasa es que como tu vestidito se quedó medio manchado, he ido al mercado y te compré una ropita, Felicia. Para que te cambies, ¿eh? Ahí está. Tu uso con tu polo, ¿eh? Chévere. Gracias, cara dura. No, no te preocupes, Pe. Como estaba medio enferma, también te he comprado tus galletas, Pe, que te gustan, ¿sí o no? Te he comprado tus galletas. Ahí está. Uy, me comí una porque me cagaba de hambre. No, perdón, Lucía, lo que pasa es que a veces me sale mi lisura, Pe. Ahora, además, por si acaso, ya pagué la cuenta del hospital, ¿eh? Sí. Cara dura, pero eso debe haber salido un montón de plata. No, no te preocupes, no, la verdad yo no ha sido tanto. Además, estoy trabajando y me está yendo recontra chévere ya. Para mí es un sencillo, ¿me? ¿Sí o no? Gracias, cara dura. En verdad no sabes lo orgullosa que me siento de que te esté yendo bien y que estés progresando. Gracias, pe. Pasa que yo también quería mejorar. No te dije hace tiempo que quería mejorar. Y creo que lo estoy haciendo, pe. Más bien, tú, tranquila, cálmate, porque si no, te van a crecer las ojeras, pe. Y tu mamá va a sospechar, ¿sí o no? Cara dura, te quiero pedir que no le digas esto a nadie. Menos a Percy, que se puede volver loco, ¿ya? Ya, no te preocupes, yo... Shh, a nadie, en serio. Y te prometo que apenas tenga algo de plata te voy a pagar. Ah, no quiero que me pagues, ¿entiendes? Yo no digo nada si es que no me pides que te pague, pe. ¿Sí o no? Ahora sí, ya, vamos, ¿ya no? Sí, yo me tengo que cambiar. ¿Ok? ¿Qué acá? Sí, acá. ¿De qué? ¿Me volteo nomás yo? Ya, tú me avisas, pe. Yo no voy a mirar, mi madre. Yo voy a estar si mismo respetuoso yo. Oye, ¿y tú? ¿Qué haces tu vida? ¿Mm? Vamos. ¿A dónde? ¿Cómo que a dónde? ¿Dónde siempre, pero? No. ¿Qué cosa? No, Carlos. No quiero. ¿Todavía sigues resentida por lo del negro? Esa conchuga pesmeriza. Mucho tiempo, ¿no? No te me das la engreída. Además, tú tienes la culpa por andar provocando. No, no es por eso. Yo estoy saliendo con un chico ahora. Un chico que me quiere y tengo una relación seria. Y me estoy enamorando. No sería justo con él. ¿Relación? ¿Seria? ¿Tú? Te pases pechata. Si tú siempre eres una rucasa. Todo el mundo puede cambiar, Carlos. Tú nunca vas a cambiar. Tú lo que tienes que hacer es cambiar de país. ¿Sabes por qué? Porque acá ya te tiraste a todo el mundo, ¿eh? No jodas pechata. Vamos. No quiero. Está bien. Cuando te aburras vas a volver donde tu papi, ¿eh? Para vacilarnos como antes. Chao, chata. Te ves el difícil, ¿no? Voces lejanas de viejas canciones nos hablan. ¡Dispara! ¡Juan Carlos! ¡No ves que estás loco! ¡Vámonos! Sí, machito, dispara. ¡Vámonos de acá! ¡Fuera acá! ¡Fuera acá! ¡Careganzo! ¡Vamos!
baboso. Si hubiera sido yo... No quiero ni imaginarlo. Si tú hubieras tenido esa pistola, ahorita tendría una bala atravesada en el cráneo. De hecho. De hecho. Oh, por ahí. No puedo creer que Claudia haya salido con un tipo como ese. Me asustaste, Juan Carlos. Pensé que ibas a disparar. Bueno, ganas no me faltaban, ¿no? Pero tampoco me voy a embarrar las manos con un cholo de mierda como ese. Muerto de hambre, carajo. Lo mismo digo. ¿De dónde conoces ese pata? ¿Eh? ¿No te estoy diciendo cuando pasamos por ese barrio horrible que ahí vivía el tipo con el que salía Claudia? Ah. Ahí. ¿Por qué? No, por nada. Ya fue. Ya fue, hasta aquí nomás. ¿Me entiendes? Ya fuiste. Juan, no les estupideces, por favor, eso no tiene nada que ver. La pasamos bien y punto, nada más. Esto no va para más. Tú sabías cuándo comenzó esto. ¿Ah? ¿Por qué tanto rollo? Ahí quedó nomás. Nos gustamos, estuvimos juntos y la pasamos bien, nada más. La idea era pasarla bien, nada más. ¿Entiendes? Y ahora quiero estar solo. De verdad, es lo mejor, Juana. Es lo mejor. Ya estamos grandecitos, pues, ¿no? Quería divertirme, ¿no? Aparte, a mí me gusta bailar mucho y a ti no te gusta ir a fiestas. Además, yo tengo mi Juan Brillo, ya que me está esperando allá en mi tierra, mi novio. Bien guapo él. Estaba pasando el tiempo, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Qué voy a creer yo? Bueno, pues, qué gusto que empezamos igual. Bueno, nada. Si eso es todo, ya, pues, chao, ¿no? No tengo nada más que decirte, pues. Suerte con el modelaje, Juana. ¡Maldito hombre resultaste! ¡Pendejo eres! ¡Que te vaya bien! ¡Que te chanque el carro! ¡Que te chanque esa cosa que a mí me gustaba tanto! ¿Qué tal nochecita está? Ay, ¿quién es Claudia? Bueno, ya, está bien. En verdad, si no quieres hablar, no hables. Ay. Y el pata se asustó bien feo, pobrecito. Y tú te pusiste como loco. Un poquito. Solo un poquito. Bueno. Bueno, misterio. Creo que es hora de que me quite. ¿En serio? Pero... ¿Está bien? Un gusto. Igual. Llámame. Seguro. Ay, es Ronald. Me botó como una botella de plástico descartable encima. Me habló bien, bien feo. Perro sarnoso, pendejo, hijo, una maldito hombre había sido. Yo estoy enamorada de él. Ay, hijita, así nos pasa a todos. Siempre hay alguien que nos desgracia, pero es parte del amor. Tienes que saber olvidar. Hoy día sufres y mañana amanece un nuevo día. De repente peor,
o mejor que de ahora. Tienes que ser bien valiente. Mira, lo vivido y lo gozado y lo bailado, nadie te lo va a quitar. Para la próxima, no la des tan pronto, ¿tú me entiendes? Emplea tu intuición, sé inteligente, ¿ah? Lo que te dicte tu corazón. A veces las mujeres, nosotros somos ciegas y no pensamos ni escuchamos lo que tenemos dentro, porque este es el que habla, este es el que dice la verdad. Ay, mamita, yo quisiera atender tu juventud. Ay, ¿qué no haría? Lo primerito que me chaparía sería el yutai. ¡Ay, tía! Ay, sí. Pero ya ves, los años pasan. Ya, qué esperanza. Ay, no, tía, no hables. Usted todavía tiene sus gracias. Yo la he visto por ahí. ¿Tú crees? No, nunca se pierde la esperanza, ¿no? Ay, tía, yo tengo una receta de mi tierra que es buenísima y funciona. Sí. Se consigue 12 rosas rojas, ¿ah? Bien rojitas. Un poquito de agua de flores y un poquito de agua bendita. Para el amor, ¡ay, tía! Yo también me voy a hacer ese baño. ¿Qué tanto lloriqueo ni lloriqueo? Mañana mismo me voy al mercado y me compro 12 rosas rojas. ¿Y para ti también, tía? ¡Ay, mijita! Gracias, tía. Gracias por todo. ¡Mijita, no! No toque acá, maestro. No toque, toque acá. Habla, cosita. Habla, causa, ¿qué hay? ¿Tienes? Claro, pe primo, para ti siempre hay. ¿Cuántos quieres? 2 de 10, pe. Está, justito. Chévere. Ya, brother, cuando quieras, ¿ah? Chévere, y nos vemos. Vamos, maestro. Bájate. ¿Qué? Bájate. Turrante. Ya su madre. Causa, tú eres misterio, ¿no? Gracias, cara dura. Una vez más me has demostrado lo buena persona que eres. Y yo me equivoqué. Me equivoqué con Carlos. No, no, Lucía, tranquila. Tú cómo ibas a saber, pe. Además, tú sabes que el amor es ciego, pe, ¿sí o no? Si no, mi Marisa, qué tan linda, ¿cómo se va a fijar en mí que soy recontra federal, pe, ¿sí o no? Claro, pe. No, tú no eres feo. Tú eres lindo, cabrón. Exacto. ¿Cómo va a ser lindo yo, pe, Lucía? No seas mala, pe, no seas abusiva, pe. Yo, ¿cómo seré feo que hasta mi mamá me quiere como un amigo? Sí, coño. Este está riendo, está mejor la cosa, ¿ves? ¿Ves? Tranquila, pe. Oye, y ese doctor bien gracioso, ¿no? ¿Cómo va a pensar que tú y yo somos enamorados si tú nunca en la vida te vas a fijar en mí, pe, ¿sí o no? Claro, porque tu enamorada se podría poner celosa, ¿no? ¿Quién? ¿Marisa? No, ella es recontra buena gente, ¿eh? En serio. Y luego todos mis problemas, todo ella me aconseja, ¿sí? Además, para ser sincero, o sea, con ella yo he conseguido, pues, comenzar a olvidarte, pero ¿no? O sea que tú ya me olvidaste. ¡Cara dura! ¡Marisa, mi amor! ¿Y tú qué haces acá? Tú eres misterio, ¿no? Tú eres, ¿eh? Ya te saqué, ya. Yo siempre te veo en la tribuna. Sí, yo soy. ¿Tú también bajas al norte? Claro, pe, primo. Yo todos los partidos bajo unos causas de la victoria. Hace varias semanas seguimos sus cánticos. También chéveres, ¿ah? ¿Eh? Sí. Chévere, qué bueno. De eso se trata, pe. Contra más seamos, mejor. Me llamo Chino. ¿Qué tal, Chino? ¿Vamos a meter unos traguitos? ¿Ahorita? Claro, pe, primo. Me estoy yendo a mi barrio a ver a mis causas de la victoria. Mira, nos metemos unos traguitos y te presento a toda la gente. ¿Qué te parece? Vamos, pues. ¿Vamos? No, causa, yo me quedo. El negocio, pe. Sí, ¿sabes, no? Hablamos, pe. Ahora. Marisa, mi enamorada, mi mejor amiga, Lucía. ¿Ella es tu enamorada? Claro, pe. Bonita, ¿no? No, tú eres la hermana de Carlos. Él nos presentó. Oye, ¿de qué están hablando ustedes, ah? Sí, cara dura. Ella es la hermana de Carlos y tiene un hijo. Eso no es verdad, ¿no, Marisa? Déjame que te explique, cara dura. No, sí, cara dura. Ella es la hermana de Carlos. Él nos presentó una vez. Sí, soy la misma persona, pero no significa que... ¿Qué? ¿No significa que qué? ¿Ah? O sea, ¿tú te has estado burlando de mí? No. ¿Ah? Yo te creí todo, Marisa. En serio que te creí todo. Como un imbécil. Y tú con tu hermano burlándote de mí. No te entiendo. ¿Por qué has hecho todo eso, ah? Cara dura, déjame que te explique. ¡No! Yo no te quiero hacer daño, cara dura. No quiero que me expliques nada, ¿me entiendes? Espera. Y bueno, no voy a ganar mucho billete, ¿no? Pero por lo menos es chamba.
y es algo que me gusta, no sé qué. ¡Qué chévere, chacala! Qué bueno que hayas algo que te gusta, pe. Ya después la plata después se ve, ¿no? Total, así se empieza. Cuando vean que eres bueno, ahí sí te van a pagar lo que tú pidas, pe. Bueno, voy a preparar un café. Oye, pero si todavía no se acaba el trago. No, pero no quiero alcohol, quiero algo caliente, más bien. ¡Ay, déjamelo a mí! Shh, ahí me acerco yo. Aquí me tiene, pe, mi chacal. Me faltaba más. Yo. Bueno. Oye, ¿a dónde vas? A preparar mi café, pues. Oye, no, no, deja ahí los platos, pe, que yo te lo traigo. Yo quiero engreírte, pe. Tú quédate ahí nomás tranquilito, que yo ahorita te traigo tu café, ¿ya? Ya, gracias. Caradura, espera. ¿Puedes hacerme caso? ¿Qué quieres? ¿Seguir mintiéndome? Todo lo que ha pasado entre nosotros es cierto. Conocerte ha sido lo mejor que me ha pasado. Yo te quiero. ¿Y por qué no me dijiste que eras la hermana de Carlos? No soy la hermana de Carlos. Me hice pasar por su hermana porque él me lo pidió. Carlos es el chico del que yo estaba enamorada. ¿Era él el que te hizo sufrir tanto? Y yo le cubría sus engaños. Por amor. Pero ya no más. Después de conocerte yo he cambiado mucho. Yo te quiero. Haría lo que sea para que lo nuestro funcione. Por favor, no me mientas, Marisa. Mírame a los ojos. Mírame. ¿Tú crees que podría engañar a la persona que mejor se ha portado conmigo? Tú me dijiste que no importaba lo que yo hubiese hecho antes de conocerte. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Sí. Entonces créeme, por favor. Ya está listo. Bueno, gracias. Déjalo acá, por. Oye, ¿qué tanto escribes, ah? Mírame, pues. Mírame mi chacal. Yo me he comprado esto para ti, pe, para que me lo arranques, ¿ah? ¿Qué tal, ah? Pepe, chacal, mira. Mi chacalón. Qué rico. Vamos, no, loquita. Ahorita no, de verdad. Perdóname. Lo que pasa es que tengo que acabar con esta chamba. Después no voy a tener tiempo por lo del trabajo, ¿sí? ¿Qué? ¿A poco, Floro? Pues, vamos, más acción, pe. Uno rapidito nomás, a ver qué tal. Pero tampoco tan rápido, porque también quiero gozar, pe, ¿no? Además, tú eres bien rendidor, ¿o no? Loquita. Ya, pues, no, en serio, entiéndeme, por favor. ¿Hace mañana, pues, bebón? ¿Qué pasa? ¿No me tienes ganas? ¿No te gusto? No, ¿qué te pasa? No es eso. ¿Entonces qué, pechacal? No entiendo. Mira, yo hago todo bonito para que estemos juntos, porque tú siempre estás metido en esta máquina de mierda que parece tu mujer. Y ni siquiera con esa me tienes ganas. Suave, nomás, chacal, que te atrasan, ¿no? Que en el barrio, mi calzón, ¡ja! Está bien pedido, así nomás digo. ¿Qué te pasa, eh? Oye, tú no entiendes nada, ¿no? ¿Tú sabes que para que yo pueda viajar a hacer mi posgrado tengo que terminar mi carrera? ¿Entiendes eso o no? ¿Qué cosa? ¿De viaje? ¿Así que te me arrancas de viaje? Ah, o sea que yo me voy de la jato de mi mamá para que no me hagas caso y encima te me largas de viaje a hacer no sé qué mierda. Un posgrado. ¡Me cago en tu posgrado! Pues mira, ¡me cago en tu posgrado! ¡Carajo! ¿Qué te pasa? ¡Me cago en tu posgrado, pues ya! Gente, miren a quién les he traído. Pasa. Y gente. Hola, tú eres Misterio, ¿no? Sí. Acá. Sí. ¿Qué tal, primo? Mucho gusto, me da la causa. ¿Qué tal, pues? ¿Qué fue causa? Sí. Sí, de causa. Gracias, chévere. Causa, por si acaso acá todos somos cremas, ¿ah? Como tiene que ser, pero no, si no, ¿cómo? Sí, yo te le estaba contando que por acá estamos rodeados de gorilas. Caones. Ahora para nosotros son los caones. Salud, Misterio. Por la crema. Salud, hermano. Por la garra. Chapa. Uy, ¡Uy! Parece mantequilla. Wow, no te la cabe nomás. Sí, sí, ya. Está potente, ¿eh? Oh, Misterio. Nos han contado que ustedes están empadronando a la gente para pertenecer a la barra, ¿ves? Sí, ¿ves? Acá estamos nosotros, ¿ves? Ya, pues, déjame conversarlo con la gente, pues. Yo solo no lo puedo decidir todavía. Pero no creo que haya ningún problema. Está bien. Mira, yo de verdad, yo te creo. Pero tienes que decirle toda la verdad a Lucía. Yo no sabía que tú conocías a Carlos. Y menos que Lucía era la chica que todavía la quieres, ¿no? No,
No, en serio, eso ya fue, ya. Yo ahora lo que siento es algo muy bonito por ti, ¿me entiendes? Y así como tú me pides que yo te crea, tú también créeme a mí, pues. Eso ya fue. Ahora yo te quiero a ti. Yo también te quiero. Ya, está bien. Ya, ganaste, ya. Vamos, igual. Me sentí rara, Vane. Cuando él me hablaba de su enamorada, de que está feliz. Pero rara como que feliz, triste, molesta. Sentí celos. Ay, no, Lucía. Eso significa que te gusta cara dura. Sí. Sí, estoy sintiendo algo por él. Yo ya sé que soy una mala persona. Justo ahorita, cuando él está feliz, yo me encapricho y quiero que esté detrás mío como un estúpido. Así somos todas, oye, de verdad, no te preocupes. Más bien, cuéntame qué tal la chica. No te he contado quién es la chica. No. Es la hermana de Carlos, Vanessa. ¿Qué? Sí, Caradura está con la hermana de ese basura. Yo no quiero ni pensar lo que va a hacer Carlos cuando se entere que está con cara dura. Lo único que me importa es que no le vaya a hacer daño. Tengo un poco de miedo. ¿Qué miedo? ¿Aló? Sí, ¿con Ronald Hurtado? Tyson, pez socio del barrio. Tengo un datazo para ti, ¿eh? Vente mañana en la tarde y hablamos. Mañana te espero. No falles, causa. Pero eso sí, ¿eh? Trae harto billete, socio, porque te va a costar. Quiero dejar de pelear contigo, ¿puedes? ¿Ah, sí? Pero vamos a pelear, pues. Además, tú dices que me vas a dejar. ¿En qué momento te he dicho que te voy a dejar? ¿Ah? ¿Por qué, chucha, las mujeres son así siempre, ah? ¿Te he dicho que te voy a dejar? Sí, pues, tú me has dicho que te vas a ir a hacer no sé qué mierda. Sí, pues me tengo que ir, porque eso es bueno para mi carrera. Ya ves, ahí está, pues. ¿Te he dicho que me voy a ir solo? Me iría contigo. ¿Cómo se te ocurre que te voy a dejar? Mentiroso. Tú eres mi mujer. ¡Mentiroso! Si te vas a los United, ahí no me van a dejar entrar a mí, pues. ¿O tú crees que sí? Me voy para otro lado, pues. Busco un sitio donde podamos estar los dos. Eso nomás lo estás diciendo para que no te rompa la casa, ¿no? Vamos a arreglar esto de una vez. ¿Te parece? ¿Te quieres casar conmigo? ¿Qué? Que si quieres ser mi esposa, que si quieres vivir conmigo para toda la vida. Mira, Chacal, con esas cosas no se juegan, pero no te pases. No estás jugando. Yo te amo, loca. ¿Cuál es el problema? ¿Cuánto tiempo? En algún momento tú y yo nos vamos a casar, ¿no? ¿Por qué no lo podemos hacer una vez? ¿No? Anda a ver. Oye, no pasa nada, pechino. Es de nuevo el berraco que ataca y le pega a su cuñado. Sí, pues. Me hace falta cualquier día, le voy a sacar un plomazo. No pasa nada. Se están pasando. No pasa nada, misterio. Yo estoy en mi barrio, hay que estar atento nomás. ¿Y eso? ¿Te gusta? Está chévere. Aquí tenemos de todo. Hay que estar en todo, ¿sí o no, muchachos? Claro, no pasa. Empieza rápido. No pasa nada. Tú estás loco para disparar, ¿no? A la crema. Ya le hice el efecto. ¿Le ha gustado, no? Está chévere. ¿Quieres una? Madre. ¿Podría conseguirme? Por supuesto. ¿Tú irás, ah? Ah, está bien, tío. ¿Cómo está? Chévere. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Qué te crees tú, ah? Si yo me quiero casarme contigo, mi bonito, ah, tú eres mi hombre, yo te reconozco a ti, pues, pero... Pues, tú me quieres así jodida nomás, ¿no? Yo te quiero pedir disculpas, ¿eh? Por haberte hecho lío así de la nada, ¿no? Está bien, loca, está bien. Ya te conozco, ¿eh? ¿Cómo eres? Sí, perdón. ¿Ya? Ahora sí. ¿Qué? Dale. ¿Quieres estar conmigo? Sí, ve. ¿Ah? Ahora sí, soy materia dispuesta. ¿Así? ¿Ah, sí? Mi esposo vas a hacer, ¿no? Ese, ¿ah? Chacal la loca. Pues,
No, ahorita no. Mejor tú siéntate ahí tranquilo, mamá, con tu máquina, así que bien bonita ella. Siéntate nomás, que yo te dejo tranquilito, más bien yo me voy a tirar un poco de agua, así, ¿no? Para calmar. Siéntate, toma casi. Yo me voy a preparar otro café para acompañarte, ¿ya? ¿Ya? Sí. ¿Vas a comprar una? ¿Qué casa? Computadora, ¿no? No, sí, yo trabajo, pero tú también vas a poner o no en la jato. Ya, pilla. Sí. Te amo. Gracias por haber nacido. Para que ya me la hiciste. Madre, no hay papeles en blanco. Voy a tener que ir un ratito a la librería a comprar. Oye, no. Deja, que yo voy. Sí. Yo te lo compro, ¿ya? ¿En serio? Sí. Yo te lo pongo en el pantalón. Y ahorita te lo compro, ¿ya? Y cámbiate, porque así no vas a venir de hablar. Hola, prima preciosa, ¿cómo estás? Qué linda estás. ¿Ya te vas? ¿Qué? No, ya te vas a emocionar, digo, porque te voy a presentar a mi Hermes, pe. Ella es Marisa, mi enamorada, y yo le digo, mi amor. Ay, hola, Marisa. Hola. Yo soy la Juana. Ay, qué gusto que estén así enamoraditos. Ay, disfrútenlo mientras que dura, porque... Oh, prima, ¿qué pasa? Oh, no me digas que estás con la menudencia. ¿Está bien? Lo que pasa es que mi novio me ha dejado. Sin ninguna explicación, cara dura. Oh, yo ya sabía, ya. A mí me caía recontra bomba ese baboso. Y yo te iba a decir, ¿eh? A mí no me gusta meterme en lío de pareja. Ya. Basta de lamentaciones, ya basta. Se acabó, ya estoy bien, ya. Ay, bueno, ya los dejo pues a ustedes solitos, ¿no? Como... tan recién parejita, necesitan conversar, ¿ah? Conversar, los voy a dejar conversando, ¿ah? Sí, pero podemos conversar los tres también. Sí, con nosotros no te preocupes. Ay, no, si yo no me preocupo, es más, aprovecho a salir a comprar pancito porque nos falta para mañana para el desayuno. Ahí también no desayunamos, qué prima, me voy a patar la dieta. ¿Qué estás hablando? ¿Tú qué voy a bajar yo de peso? ¿Qué te pasa? No me hagas caso. Anda a comprar si lo engordas un poquito. Sí, lo voy a engordar, tiene su corazoncito. Seguro que tú lo ves con ojitos de enamorada, ¿no? Porque bien feíto es mi primo. Yo le he pasado la ruda para que salga rápido la mercadería y funcionó. Chao, madre. Oye, si compramos todos. Ahora sí. Ahora sí que. De esta nadie te salva. ¿Ves? ¿Por qué mejor no cantamos, Marisa? ¿Qué parece cantamos así? Caladura. Una espigadora por eso. ¿Qué pasa? Ya te cantó, ya está. Dime. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, loquita? ¿Qué tal? Ahí, ve. ¿Qué tal? ¿Qué haciendo? Ahí buscándole a mi chacal papel para que escriba, pero... ay, pe, más sala estoy. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo te va con Chacal? ¿Cómo van? Ahí, pe, bien, ¿ah? ¿Eh? Sí. ¿Sí? Sí, pe. Una peleita nomás por ahí. Tú sabes, como toda pareja, ¿no? Pero nada grave, ¿ah? ¿Ah, sí? ¿Y qué peleita, pe? Si quieres contar nomás, ¿ah? No, sí cuento. Lo que pasa es que a veces yo soy demasiado loca, pe, ya. Como siempre lo veo ahí escribir. Yo pienso que no me presta atención, pe. Pero lo que él me dice que está haciendo es estudiar, pe, ¿no? Además que yo sea taco no significa que él se quede así también, ¿no? Claro. Tiene que terminar su carrera. Además quiere hacer su grado, esa huevada, no sé. Nosotros somos causas de hace tiempo, ¿sí o no? Claro. Claro, y tú me conoces a mí mucho más antes que al chacal. Ah, eso sí, ¿ah? De añazo, fe. Ese claro, fe. Y mira, lo que yo quiero decirte algo. Mira, el chacal es mi causa. Tú también eres mi causa, loca. Pero yo sé, pues, al final de todo, el chacal te va a dejar, causa. Te va a dejar. ¿Y a ti qué te pasa, Tyson? ¿Por qué dices eso? Es que no tenemos que engañarnos, peloca. No te engañes. Anda firme. El chacal no te quiere. ¡Ay, hola, Pantrito! Pantro. ¡Ay, qué serio! Che, ¿qué haces por acá? Acá, pe, viniendo a visitar a la Tejen. ¿A la Tejen? ¡Tejen! A la gente, pe, hasta que estás en nada. Tú estás mal, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Estás mal de la cabeza o qué? ¿Qué hablas, huevón? No entiendo nada. Loca, lo que pasa es que tú a mí me gustas. Ah, eso era. Sí, loca. Loca. Yo te quiero, loca. Desde años. Yo te así, quiero. Así, oye, mira, tranquila, nomás. Ningún falta de tu respeto conmigo, pues. Suéltame, ¿qué te pasa? Yo podría ser un buen marido para ¿sí? ti, loca. Ya, en serio. Ya, suéltame, oye. No, arrímate ya. ¿Qué te pasa? Ya te dije, le pegas. Loca. Te me pego. Loca, yo te quiero, ya está. La loquita. ¿Qué? Oye, sal de acá, concha tu madre. ¿Qué te pasa, huevón? Yo a ti no te quiero nada, pues, ya. ¿Qué te pasa? ¿Qué es eso?
Mira, yo me defiendo aquí sola. Eso no es de caos, eso no es de Alpes. Mira, así, que mejor tú métele tus cochinadas a otra huevona, pues, porque conmigo no es, pues. Yo no te voy a hacer caso, huevón. ¿Qué te cosa? ¿Qué crees, oye? ¿Eso qué tienes en la cabeza, mierda, oye? Tu madre, darme decía grande era mi contento al ver sus lenguas lamiéndome. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Así. ¡Hijo! ¡No sabes lo que ha pasado! Despierta, Chito. Despierta. Percy. ¿Querías decirme? ¿Sabes algo de Carlos? No, no era eso. ¿Por qué no vamos a otro lado para poder hablar tranquilos? Es que es muy difícil decirte esto. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? No, no, tranquila. Lo que quiero es que te vengas conmigo. ¿Contigo? ¿A dónde? Mira, me ha salido una súper oportunidad en la chamba. Quieren que me vaya al norte como jefe de ventas. Me darían todo. Y a ti te haría bien alejarte de Carlos. Yo podría ocuparme hasta del colegio de Santiago. Daniel. Daniel. No es tu responsabilidad. Yo te agradezco, pero... pero que tu hermano se haya portado mal con nosotros no es algo con lo que tú tengas que cargar. Lisette. Yo te quiero. Siempre te he querido. Y no me importa lo que pienses de mí, te lo tenía que decir. Si tú me dejas, yo me puedo hacer cargo de ti y de tus hijos. ¿Qué? ¿Con lo que he visto a la loca y al Tyson? Yo estaba pensando, ¿no? Que uno puede vivir engañada o engañado, ¿no? Sin saber qué cosa hace tu pareja a tus espaldas, oye. Ah, sí, primita, pero te digo una cosa por experiencia propia, ¿sabes? No te metas. Voy a aceptar tu consejo, calladita me voy a quedar. Yo no he visto, no he oído, no nada dicho. Más bien, ahora que estamos hablando de amor, mi prima, voy a llamar a mi amor. ¿O qué? O suena como un pi, todo está rayado esto. ¿Qué hablas, oye? Una pi, 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 así, pi, pi, pi. Eso es cuando te avisa que hay un mensaje en la casilla de voz. ¿Así? ¿Que así pasa? ¡Claro! Pues vamos a escucharlo ahorita mismo, trae, trae. Marcas el asterisco 169. Hola, habla Diego Quiñones. Supongo que este es el número de Juana Rengifo. ¡Ay, esa! ¡Esa soy yo! Bueno, eso espero. Me dieron tu número y nada, te estaba llamando para ver si te interesaba hacer un casting. Nosotros estamos buscando rostros nuevos y vimos unas fotos tuyas y nos interesa que vengas. Si puedes, comunícate lo antes posible al 429-1421. Chao. Tú eres una persona maravillosa. Me encantaría estar contigo, me encantaría irme contigo. Pero yo acabo de dejar a Carlos. Yo... Daniel, yo no te amo. Eso no me importa. Mira, podemos empezar de cero, ¿sí? Vente conmigo. Yo tengo paciencia. Seamos amigos nada más. Yo sé que con el tiempo tú vas a aprender a quererme. Mira, tú necesitas que te ayuden. Y yo quiero hacerlo. Oye, ahí está Lisette.